Los Olvidados. Celebramos los 60 años de su estreno con una copia restaurada por la Filmoteca de la UNAM, con el respaldo financiero de la División Fílmica de Televisa. Piedad, piedad para un pobre ciego. Los Olvidados, una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? Los Olvidados es un drama que ocurre hoy, que ocurrió ayer. Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora sí hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado, el mundo de los olvidados. ¿Ya se va? Si me das un beso, te regalo una cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué tal 2 pesos para que te compres lo que quieras? A verlo. Nomás uno, ¿eh? Si alguna vez en tu camino apuras las copas del placer, olvídate de mí. Ya véngase, papá, que está muy tomado. No me quiero ir. Suéltame. Cállese, no arme tan escándalo. Debía darle vergüenza. ¿Qué? Tú no debes juzgar a tu padre. No le juzgo, jefe. Pero le puede pasar algo malo y la jefa lo está esperando. Pues que espere a poco. Nuevos actores viven con asombroso realismo una dolorosa verdad. La historia inolvidable de los olvidados. Dramática veracidad en escenas que tienen por teatro la realidad misma y que viven Estela Inda, Miguel Inclán y con ellos un conjunto de nuevos intérpretes: Alfonso Mejía, Alma Delia Fuentes, Roberto Cobo y Mario Ramírez Ojitos, que realmente viven sus personajes. La más realista de las películas mexicanas, la más enternecedora, dura y tremenda de las producciones fílmicas. Los Olvidados, una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel. Los Olvidados es una película inolvidable. Usted verá Los Olvidados. Incluye el polémico y muy pocas veces presentado Final Alternativo.